Esa soy yo. Tenía yo 20 años. Yo entré a Bellas Artes cuando tenía 15, en 1948. Saben que estamos en este siglo y en este año, entonces tengo que enchufarme para regresar a esos años que fueron en 1950. Entonces estábamos de alumnos y al mismo tiempo de maestros, siendo muy jóvenes, Guillermo Arriaga y yo, en la Academia de la Danza Mexicana. Ahí teníamos de jefe del departamento a Miguel Covarrubias, que ustedes ya saben, fue un hombre muy versátil, era polifacético. En esos 3 años se hicieron 53 coreografías, imagínense, con temas esencialmente mexicanos, porque Miguel decía, todo lo que ustedes hagan, que tengan las raíces de México, que sea música, los textos, las escenografías, todo, con temas mexicanos. Y para eso invitó pintores como pues estaba Carlos Mérida, estaba Chávez Morado, estaban Diego Rivera, estaban muchos pintores, muchos músicos como Mabarak, como el mismo Carlos Chávez, Revueltas. Entonces recibimos la invitación, Guillermo y yo, de bailar en el Festival de la Juventud en Bucarest, en Rumanía. Y Miguel, pues entusiasta, nos asesoró, nos dio ideas. Guillermo estuvo buscando música y encontró Tierra de Temporal de Moncayo. Y es una obra que ya la había hecho Moncayo, pero le pidió a Moncayo que le acortara un poquito para ajustarla a la coreografía. Y claro, él feliz, ¿no? Muy encantado. Entonces Miguel diseñó el vestuario, que era hermosísimo. Era un huipil gris, cortito, como de tehuana. Estaba inspirado en las tehuanas. Y la falda, una falda roja, con olanes abajo. ¿Saben cuántos metros tenía mi falda? 12. 12. Entonces tenía un vuelo y un peso con el olán y todo. Era roja. El huipil gris, y luego aparte tenía yo unas cadenas, así tenía, eran como metal gris también, ¿no? Hechas de un metal muy liviano. Entonces era, mi representación era la madre tierra encadenada, ¿no? Entonces el tema del Zapata es precisamente, Zapata nace de la tierra, crece, se desarrolla, lucha, muere y luego el testamento, ¿no? Toda esta en una sola coreografía. Aquí está, esta es Artes de México, muy, muy antigua y muy manchada por los ratones, que estuvo en un lugar muy descuidado. Entonces, mira, aquí está, mira, esta es primera página. Todas las fotos son de mi hermano Nacho López. Coreografía de Guillermo Arriaga, poema de Alfredo Cardona Peña. Miguel ideó atrás para la escenografía una ferma como de montañas, que con la atrás había un ciclorama y luego la ferma negra. Entonces esto daba un ambiente de profundidad, de campo, bueno, un ambiente muy, muy interesante. Y éramos 4. Estaba un compañero que se llamaba, ya se murió, Antonio de la Torre, y Olga Cardona, una amiga güera muy simpática, y Guillermo y yo, los 4. Entonces dimos varias funciones y el estreno
fue en un teatro, el Teatro Nacional de Bucarest, el 10 de octubre de 1953. Y pues el tema era pues muy bonito porque se trataba de la tierra, de la lucha, del Zapata, de la liberación, ¿no? Todo eso. Cualquier coreografía, lo que se requiere más que nada es tener muy claro el tema, ¿no? Una vez que lo tienes muy claro, tienes que saber qué movimientos vas a hacer de acuerdo a ese tema, que surja de la idea el movimiento. No que se utilice técnicas aprendidas ni de clásico, ni de Graham, ni de Feldenkrais, o de nada, ¿no? Que sea el movimiento surgido del sentimiento, de la idea y del sentimiento. Entonces, el tema de la danza es que yo estaba en el suelo, sentada con las piernas separadas, la falda extendida, y Guillermo estaba adentro de mi falda. Entonces sus pies salían por acá, yo tenía las piernas así, ¿no? Y los pies de él salían por acá y no se veían porque la falda cubría. Y entonces él iba emergiendo como un parto natural, ¿no? Iba naciendo y entonces yo tenía que hacer movimientos de parto. En ese entonces, como yo era tan joven, pues no tenía idea de cómo se paría, ¿verdad? Y entonces me fui a documentar al hospital civil y eso pues me fue una gran inspiración para mí y pues documentarse de la vida propia. Entonces ya que sale el hijo, entonces ayudarlo a crecer. Entonces había unos movimientos en que él iba poco a poco y se iba avanzando y creciendo. Y ya luego cuando estaba ya alto y crecido, juntos recorríamos el espacio como recorrer los campos, ¿no? Como ver estas lejanías. Aquí ya está bailando la parte donde está todavía con las cadenas. Está la madre tierra todavía oprimida. Y luego entonces una lucha empieza, es un solo de él, mientras yo permanecía en un ángulo del foro, él estaba luchando para liberar, porque yo tenía, ¿no? Entonces llega un momento en que su lucha llega al momento en que me quita las cadenas, me libera, ¿verdad? Y ya juntos hacemos una alegoría de felicidad, de que está liberada la tierra, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en el júbilo mayor, una bala o una arma o algo negativo lo mata, lo hiere. Otra vez regresa a la tierra y lo recoge en su seno, lo levanta y lo único que le quita es una de las cananas como símbolo de continuidad, ¿no? Y así termina la coreografía, con esta cosa de fe, de esperanza, ¿no? De que algo puede surgir. Y sí, efectivamente, en la revolución surgió mucho de positivo, ¿no? Y claro, lo bailábamos con toda la pasión, con toda la entrega. Y de veras, tanto nosotros, bueno, que lo interpretábamos como el público, se emocionaba, ¿no? Lográbamos llegarles, ¿no?, a la gente. Era realmente muy emocionante. En Bellas Artes lo bailamos muchas veces y la gente nos aplaudía. Y estábamos ahí ya chorreando del sudor, del esfuerzo y de la emoción y de todo. Era muy bonito, sí, fue una época muy, muy interesante. Y después ya yo dejé de ver a Guillermo durante muchos años, ¿no? Él siguió su camino y yo el mío, cada quien.